Acerca de que hubo un robo de Botox, no sé qué tan cierto sea, y este cómo influye en la calidad de, del producto, el que se haya robado, ¿no? Porque son muchos cuidados los que debe tener el, el Botox para que sea efectivo a la hora de aplicarlo, ¿no? Así es, mira, el, la toxina o el Botox es una sustancia que se debe mantener en una refrigeración. Okay. Por lo tanto, debe estar en una temperatura óptima, muy parecida a la de las vacunas. Okay. Por sí. lo tanto, su transporte también se llama red de frío. Cuando ocurrió esto, eh, eso Oy, del, esto del resto de la alerta sanitaria por el robo, Así es. que un laboratorio muy conocido lo publicó y la COFEPRIS, que es la encargada de regirnos a nosotros, claro. los que nos, dirigen, no, nos dedicamos a la salud, <laughs> lo, lo puso en alerta, dices, bueno, entonces esto es cierto. Aquí el problema quizás no es tanto la, la autenticidad del producto, sino la cadena de frío que se haya respetado. Claro, sí es verdad. Entonces, uh -huh. más que nada lo hacen por eso, por la cadena de frío, de que se haya guardado. Correctamente, ¿no? Así es. Este sí, porque hubo mucho, mucha controversia en torno a esto, que si sí era original, que si sí era pirata, que si sí estaba rebajado, y en realidad el problema es eh, el cómo se conserva, ¿no? Sí. Y pues puede perder su efectividad o incluso ser dañino para la salud. No sé qué, qué pase cuando no lo guardas correctamente. Cuando no tiene una refrigeración adecuada, lo principal es que quizás si te iba a durar seis, ocho meses o un año, okay. te va a durar menos. Ok, esto es una nota importante. ¿eh? Uh -huh. este, bueno, no creo que lo vendan a personas que no se dediquen al rubro de la medicina estética. Así es. Y, entonces, esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo alguien puede estar seguro de que el botox es de calidad? ¿El botox que se va a aplicar es de calidad? Primero que nada, eh, la toxina o el botox, como los tratamientos estéticos meramente, deben ser aplicados o realizados por médicos o médicas también. Estéticas y generalmente <laughs> sí. deben ser eh, Personas que sean certificadas Avaladas por un instituto Por un colegio okay. Entonces generalmente con, cuando vas con una persona De esas, de no, no, o nosotros mejor dicho Pues tienes un poco Más la certeza de que los productos Que adquirimos son de calidad Ok, muy bien Porque pues tú lo sabes, ¿no? México nos pintamos solos para oh, sí, ya Para clonar <laughs> Sí, este... Qué vergüenza con ustedes, pero es, es cierto, ¿no? Sí. Este también esa era la otra preocupación, ¿no? Que al haber el robo podrían clonar el envase, la no sé. Así es, ¿sí? Entonces podría ser sí pirata, pero a lo mejor lo que estaba dentro no era Botox, no sé. Si se pudiera hacer eso. Auténtico. Nosotros tenemos acceso a los proveedores de los laboratorios. Ok. Sí, Directamente con el laboratorio ajá, nosotros este, claro, quizás no vamos al laboratorio, pero ah, sí bueno. tenemos al, al representante legal o el representante directo de ese laboratorio. Okay, cada país, bien. cada laboratorio tiene representantes en diferentes países. Muy entonces bien. Como nosotros el embajador, ¿no? Podría, podría decirse. Es bien, una, bien. es una persona, este, entonces, a los colegios a los que estudiamos, o los congresos, para, porque para inscribirte a un congreso te tienes que dar de Artla, primero como médico, con tu cédula y después con tu que eres médico estético certificado. Ok, o sea, si lleva un, una preparación previa sí. bien estricta. Así es. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, acabo de acudir a uno y sí, la verdad, sí, sí se ponen muy especiales en cuestión de que eres médico estético certificado. Sí, adelante. Bienvenido. Ah, dale. Casi hasta tipo de sangre te pide, ¿no? Sí. es. <laughs> es, es, Vente, es claro. coróscopo. <laughs> coróscopo eres, si no, no puedes pasar.